Bueno chicos, hola, yo quería tratar un... Bueno, en este video les voy a hablar de algo un poco serio. Ni siquiera yo me lo creo. ¿Cómo están chicos? Se acabó el verano. Lo sé, es la cosa más terrible. Me duele en el alma decirlo. Pero bueno, para hacer este épico, asquerosamente horrible evento como un poco más feliz, un poco más... Al menos tenemos esto. Les traje una lista de las cosas que fueron mis favoritas este verano 2016, que se acabó oficialmente. Vamos a empezar. Y obviamente, por si no lo saben, me fui a Canadá a un campamento. Dios mío, eso tenía que estar al principio de la lista. Así que, te amo, campamento. Gracias. Y bueno, la segunda cosa que me pasó este verano, que fue increíble, 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 fue que mis suscriptores aumentaron bastante. Y bueno, si me quieren ayudar a sentirme más increíble, pueden clicar ese botón que dice compartir. Ya saben, solo clíquenlo. Ahora. Ahora mismo. Te espero. Gracias por compartir este video. La siguiente cosa... Porque estas son como experiencias que tuve. Y bueno, también allá en Canadá tuve la oportunidad de acampar. Dios mío, fue la cosa más salvaje que he hecho en toda mi vida. La siguiente cosa que hice fue nadar. Nadé muchísimo este verano. Dios mío, simplemente recordé lo mucho que me gusta nadar. Hice arquería y veleo. Fue muy divertido. No creí que fuera como... O sea, bueno, yo pensé que iba a apestar asquerosamente en arquería, cosa que no soy relativamente buena. Y igual en veleo fue muy divertido hacerla esta. Casi volteó el barco. Casi. Pasando con la categoría de la música, tengo esta canción que se llama Moving Mountains de Skylar Grey. Está muy buena. De Original John de Major Lazer, pero es como el Cooker Remix. Solamente creo que la pueden encontrar en YouTube. Y en iTunes, creo que no está en Spotify. La siguiente canción se llama Daddy Lessons, que es del nuevo álbum de Beyoncé, Lemonade. La siguiente canción es una que se llama Catch and Release de Matt Simons. Y tiene un remix y una canción como la original. Las dos están muy padres, se las recomiendo escuchar. La siguiente canción es Ride de 21 Pilots, que también es muy popular y supongo que ya lo han oído, pero está muy padre. La siguiente es Tonight y es un remix de Robin K-N-A-A-K. No sé cómo decirlo. Kanka, Kanak, no sé. Pero está muy bueno. Lo escuché en el Instagram de Juan Pasurita, obviamente. Hay una canción que se llama Crave You. Es como un remix de una cosa que se llama Adventure Club o algo así. Y es como un ukelele. Pero tú lo encuentras en YouTube poniendo Crave You ukelele. Y te va a aparecer como el remix. Y está muy bueno. Y si no, la canción original también está muy chida. Y ahora pasando a comida, que es mi parte favorita de este video. Pero al mismo tiempo es como la parte que más odio. Porque entonces ya no puedo comer en este momento. Pero se me antoja. Es confuso. Los humanos me confunden. Lo primero son las hamburguesas de pollo. Así es. Fue muy extraño, pero las comí allá. Son muy buenas. Y una vez traté de comer dos. Nah. Nunca lo intentes. No se comen dos hamburguesas de pollo en una sola vez. La siguiente cosa que comí, que fueron unos s'mores. Comí como s'mores normales, pero también comí una cosa bien extraña. Porque primero agarrabas como los Rice Krispies, como de cereal, y le ponías las chispas de chocolate y le ponías como galleta triturada. Luego quemabas el bombón, le quitabas la parte quemada para que quedara esa parte como súper pegostiosa. Le hundías en esa mezcla de galleta con chispa de chocolate. ¡Dios mío! ¡Ah! Lo más delicioso del mundo. Soy butter o... bueno, es como mantequilla de soya sabor cacahuate. Sé que suena muy asqueroso, pero es muy, muy, muy buena. Canadá. Hay un lugar que se llama Tim Hortons. Y en Tim Hortons tienen unas cosas que se llaman Timbits, que son como unas bolitas. Creo que aquí tengo una foto. Son como centros de donas, Dios bendito. Delicioso. Y bueno, eventos obviamente que pasaron este hermoso verano fueron los olímpicos. Esta vez me interesé por ver los Juegos Olímpicos y como que no me perdía los juegos y bla, bla, bla. Entonces, de hecho sí subí un video el cual tuve que bajar porque el Comité Olímpico me quitó el video. Bueno, la película que me gustó mucho es de Piranha, fue Buscando a Dory. Y sí, está muy linda. Y para gente como yo que ya había visto Buscando a Nemo, es increíblemente, Dios mío, está nostálgico. Es increíblemente nostálgico. Y bueno, para el siguiente, que no es tanto de verano, pero también lo vi. Y aunque no lo vi hasta apenas hace un par de semanas, está muy padre la película y es el Suicide Squad.
Dios mío, esa película, dicen que estaba mala, a mí me pareció increíble, a mí me gustó muchísimo. Y en verdad, si no la han visto, tienen que verla. Si les gusta DC Comics, ¡pum! Bueno, ahora, productos que me gustaron. Me gustan mucho las velas de Bath & Body Works. Y de hecho, ahorita tengo aquí una prendida. Mírala, se llama Twilight Woods. Y no, huele bastante rico. Huele como a... enfócate, cámara. ¿Verdad? Huele increíblemente como cozy, como calientito. No sé cómo describir este olor, es muy rico. Ay, enfócate en mí. Focus on me. Focus on me. La siguiente cosa, bueno, en general son los productos de Bath & Body Works, que es una tienda que me encanta. Y si alguna vez van y huelen algo increíblemente delicioso, no duden en decirme que eso existe. Me encanta, me encanta, me encanta. Otro favorito que tengo es un perfume que se llama Turquoise Waters, que déjenme traérselos porque está aquí. ¡Boom! Ay, enfócate. Bueno, este perfume se llama Turquoise Waters. También lo compré en Bath & Body Works y en verdad es la cosa más suculenta del mundo. Huele como fresco, no sé cómo explicarlo. Lo siguiente es una mascarilla. Creo que debería ir por mis cosas. ¡Corre! Corrí a mi refri, chicos. Acabo de correr hasta mi refri. Lo siguiente es una mascarilla, mascarilla de Lush que se llama Anticatástrofe. Es esta de aquí, de Lush. Y bueno, por si no lo saben, también me gusta mucho Lush. Es una tienda de productos de belleza orgánicos, como para limpiarte la cara y así. Y esta huele increíblemente bien. En verdad es como súper fresca. Y ay, Dios mío, yo creo que me la voy a poner más al ratito. ¡Enfócate! Bueno, lo siguiente es esta, que es un rímel de CoverGirl. No estoy segura de su nombre, ahorita les digo. Se llama Bombshell Curvaceous. Ahí dice. No, no sé leerlo. Perdónenme ustedes. Pero este es muy bueno. Tiene como dos partes. Tiene como la parte 1 y la parte 2. Es un muy buen rímel. Está un poquito cariñoso, pero es muy buen rímel. El siguiente que tenemos, que está ahí, está congelado y no lo voy a poner de ninguna manera en mis piernas, es un ice cream maker que compré en Williams Sonoma. Bueno, mi mamá me lo regaló de cumpleaños y también viene como con un recetario de helados. Está muy padre porque puedes hacer tus propios helados, helados de yogur, de agua, de todo lo existente. Tal vez les haga como una receta, díganme aquí abajo en los comentarios si quieren que haga una receta de helado que esté como original y chida. Aunque ahorita que están empezando como las épocas frías, no estoy segura. Aunque de hecho, dato curioso, que lo investigué. Se supone que cuando el ambiente está frío y tú comes algo frío, tu temperatura se nivela con el ambiente y entonces tú ya no sientes ese cambio tan drástico de temperatura entre tu cuerpo, o bueno, el interior de tu cuerpo, y el exterior que tu cuerpo siente. ¿Sí me explico? Porque, sí. Y bueno, lo siguiente son las Polaroids. Y esas Polaroids las de... Polaroids. Como yo no tengo una cámara, fui y las tomé con las cámaras de mis amigas de allá. No tengo así como que digas la colección de las Polaroids, pero pues tengo algunas y me gustan. Sé que esto ya pasó hace bastante, pero otra vez les digo, es verano. Son 4 meses que abarcar en menos de 10 minutos. Instagram Stories. Me gusta mucho, pero lo que más me gustó de ahí fue que tienen como un neon marker. Y es este que hacen, está muy padre ese coso extraño. Me gusta muchísimo y es algo que Snapchat no tiene. Y la última cosa sería un libro que se llama Estrellas Fugaces. Que aquí lo tengo. ¡Boom! Estrellas Fugaces, chicos. Se llama Estrellas Fugaces de Robin Schneider. Es muy bueno. No es un libro larguísimo. Tiene como unas, no sé, unas 320 páginas a lo mucho. Es muy interesante. Es tipo The Fault in Our Stars. Pero, como... es diferente la historia. Es tipo eso, pero es diferente. Y ahora estoy leyendo uno que se llama The Help, que está basado en una película que se llama en español Vidas Cruzadas. Está muy bueno. Eso sí es una cosa como de ese tamaño. Tiene unas 500 páginas, tal vez. Pero está interesante, aunque está un poco extraño y lento. Y lo estoy leyendo en inglés, entonces más extraño y más lento. Pero de todos modos es un buen libro. Y bueno, lo siguiente que tenemos... ¡Oh, es nada! ¡Ya hemos terminado! Saludos, otra vez no tengo. Y chicos, tengo una mala noticia. Lo lamento mucho. Pero, sí. Mucha gente me ha estado pidiendo saludos. Y la verdad, intenté una vez grabar unos. Me he tardado como 15 minutos en decir saludos. Y la verdad no, es muchísimo. Entonces, creo que ahora tendré que, pues, solamente decir a algunas personas en vez de decirlos a todos. Y pues sí, perdón por eso, pero es que no puedo dar tantos saludos.
Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides que seas así, le puedes dar una manita arriba y me harías más feliz si te callaras, estúpido taladro. Se callaron. Ay, por Dios, me van a venir a matar. Entonces, me harían muy feliz si le dieran una manita arriba a este video. Y sí, también, si no te gustó este video, puedes darle una manita abajo. No importa, la verdad es que... pues es tu opinión. Si no te gustó el video, puedes compartirlo aquí abajo con tus amigos y etiquetar a esos que te caen mal para hacerlos sufrir un rato. Y... si no estás suscrito. Ah, claro. Bueno, si no estás suscrito a este canal... mira. Estás suscrito. Qué padre. ¡Suscríbete ahora! Cliquea ese botón. Cliquealo, cliquealo. Chequealo, amigo. Chequealo. ¿Se acuerdan de dónde eso era? No me acuerdo. Pero me acuerdo que alguien decía, chequealo. En Disney, tal vez. Chequealo y suscríbete a este canal. ¡Boom! Si quieren saludos, cliquen ahora ese botón de compartir y los voy a saludar así. Y sí, si quieren ponerle el hashtag PatiMaPortilla para que sea más fácil ubicar sus videos compartidos. Y de hecho, cualquier cosa que quieran compartir conmigo, póngale PatiMaPortilla o etiquétenme en Instagram, cualquier cosa, para que yo pueda encontrar sus publicaciones mucho más fácil. Y tengo redes sociales, sígueme ahora mismo. Sígueme en mis redes sociales para que estés súper feliz. Y entiendas tal vez lo que digo, porque siento que estoy hablando muy rápido porque me quedan 3 minutos de grabación hasta que la memoria de esta cosa se acabe. Sí. Entonces, espero que te haya gustado mucho. Dale like, suscríbete, pon en tus favoritos. Y sí. Nos vemos en el próximo video. Espero que te haya ido súper bien esta semana y que te vaya súper bien en la próxima semana porque ya, Día de México. Y sí, creo que voy a subir algo de México. Tal vez no. Tal vez sí. Tal vez el miércoles. ¿Será Fátima subirá 2 videos por semana? ¡Guau! ¿Vieron eso? Acabo de hablar como dobladora de película. Ok. Personaje. Entonces yo estaba ahí y le dije, viejo, eso cuesta más de $20. Y él me dijo, oh, claro que no. Pero le dije, eso no cuesta $20, chico. Eso cuesta 40. Tú decides, ¿quieres que te lo dé o no? Jerry no sabía qué hacer, la verdad es que yo no sabía qué hacer porque Mike me había dicho que no lo vendiera a menos de $20, pero íbamos a perder al cliente. ¿Qué? Okay. Mi garganta. Perdón, estoy jugando demasiado acaso. Oh, por Dios, me encanta ser voz, ¿sabían? Pero como que nunca los había hecho porque pues, me daba penita. ¡Ya, como sea! ¡Fátima! ¡Ah, concéntrate! ¡Adiós! Otra vez, corté. ¡Adiós! No, ya sé, espero que tengan una buena semana y nos despedimos ahora porque creo que los voy a hartar, así que... ¡adiós!